25 como años. Como si fuera ayer. Se siente tal cual, ¿no? Como se ha sentido durante todo estos años. Han variado un poco más los sentimientos. No, los sentimientos se reafirman. No varían, se reafirman y tanto más viejos se pone uno y más vulnerable, más falta le hace egoístamente porque le falta un puntal. Falta un puntal. En fin, es triste, pero no me gusta hablar de estas cosas. ¿Cómo puedes sintetizar, porque esto queremos entregárselo a los jóvenes, sintetizar quién era Ignacio? Él era un hombre puro. Era un hombre sin dobles, profundamente estructurado en pos de un fin. Y jamás, jamás dio un paso al lado con respecto a este fin. Y estoy segura de que si hoy estuviera vivo, seguiría siendo exactamente el mismo hombre que fue. Porque él nunca pensó en un fin personal, en un bien personal, ni siquiera tenía un afán de liderazgo o de dominio o de poder sobre otros, que suele ser tan frecuente en la gente que lidera movimientos y que o alguna actividad, porque él en el curso de su vida política innumerables veces dio un paso al lado, cediéndole los primeros lugares a otros que sí tenían ese interés. Él quería la realización de un sueño y no una satisfacción personal. Convicciones muy fuertes, ¿no? Convicciones muy fuertes. Sus convicciones fuertes, pero no fanatizado, porque habitualmente, continuamente estaba haciendo una revisión de sus posiciones y procurando un mejoramiento de esas posiciones. No quiero decir un perfeccionamiento porque es una palabra que está de moda y se chacreó ya. ¿Le gustaba mucho conversar de política? No. Él reservaba su discurso político para las ocasiones en que era necesario hacerlo. Él no era un hombre que pusiera la política a la hora del desayuno, del almuerzo o de la comida. No, él... Y no andaba haciendo proselitismo. No andaba tratando de convencer a la gente. Él predicaba más con el ejemplo que con las palabras. Me duele recordarlo tan intensamente. Era un tipo grande, pero siempre estuvo dispuesto a sacrificar todo por sus ideales. Incluso cuando se casó, le advirtió antes de casarse a Cecilia que la amaba mucho, que quería hacer una vida con ella, pero que siempre estaría en primer lugar su entrega y su lucha. Y no quiso engañarla. Y por eso le hizo esa advertencia previa.
tomarlo, déjalo. Pero así va a ser la cosa. Y así fue también en el orden familiar, así fue siempre, siempre su primera prioridad fue la lucha. Sin embargo, nunca descuidó sus vínculos familiares. Era un excelente hijo. Yo en ese tiempo era joven todavía. Era más joven de lo que él sería ahora. Y sin embargo se preocupaba por mí, me cuidaba y me llamaba continuamente por teléfono. Y siempre se las arregló, así fuera por 10 minutos, de venir a lo menos una vez por semana a verme. Claro que es cierto que era un hombre de tremenda capacidad, era muy fuerte, muy fuerte. Tenía una gran vitalidad y una capacidad de trabajo, pero extraordinaria, increíble. Podía hacer muchas cosas al mismo tiempo, ocuparse de... Estudiar, varias. Organizar. Estudiaba, trabajaba, se dedicaba a la política, se ocupaba de la familia. En fin, era un hombre capaz de ocuparse de varias cosas, de muchas cosas al mismo tiempo.